invitamos a nuestras autoridades a tomar su asiento. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. El honorable Ayuntamiento de Colima les da la más cordial de las bienvenidas a Colima, ciudad familiarmente sostenible, firmada la Declaración de Venecia y firma de convenio marco con el Instituto de Análisis de Política Familiar. A continuación, me permito presentar a las autoridades que nos acompañan esta tarde al director general del Instituto de Análisis de Política Familiar, Juan Antonio López Valjar. Al representante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el magistrado Sergio Marcelino Bravo Sandoval. Al comandante de la 20 Zona Militar, General de Brigada, Diplomado de Estado Mayor, Adolfo Héctor Tonatiu Velasco Bernal. En representación del doctor Cristian Jorge Torres Ortiz Hermeño, rector de la Universidad de Coima, nos acompaña la maestra Gabriela Concepción Vargas Rueda, directora general del Centro Universitario para el Bienestar Integral. A la secretaria de este ayuntamiento, Imelda Meral Sánchez. Al regidor y presidente de la Comisión de Salud Pública y Grupos Vulnerables, Edgar Osiris Alcaraz Saucedo. Y por supuesto, nuestra presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno. De igual manera, agradecemos la presencia de nuestras invitadas e invitados especiales, a la intérprete de lengua de señas mexicanas, Marichuy Andrade Flores, a los representantes de cámaras empresariales, líderes sindicales, sociedad civil, representantes de instituciones educativas, al presidente municipal de Cuamala, Felipe Michel, a los comités de participación ciudadana, así como a regidoras y regidores de este honorable... Ayuntamiento. Como siguiente punto, escuchemos la bienvenida a cargo del regidor Edgar Osiris Alcaraz Aucedo, presidente de la Comisión de Salud Pública y Grupos Vulnerables. Muy buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a esta noche histórica para el municipio de Colima y sus familias. Al inicio de esta administración, la presidenta municipal, el cabildo y el conjunto de funcionarios públicos municipales se propusieron una tarea fundamental e importante para las familias del municipio de Colima. Hacer de nuestro municipio un municipio más próspero, un municipio más limpio, un municipio más ordenado. Pero fundamental... Un municipio más humano. Y hoy somos testigos, todas y todos los que estamos esta noche aquí, que se está cumpliendo con este gran objetivo que se planteó la administración al inicio, hace poco más de un año. También en este caminar de este primer año de labor de esta administración municipal, podemos encontrar. Dos puntos importantes. El primero de ellos, el 2 de mayo del 2022, se aprobó el reglamento para la Procuraduría y la protección de las niñas, los niños y los adolescentes en el municipio de Colima. Tenía años trabajando esta Procuraduría sin un reglamento que sustentara sus acciones a favor de las niñas, de los niños y los adolescentes. Y hoy es una realidad. También, esta misma administración y este Cabildo aprobó el día 3 de junio del 2022 una reforma y unas adiciones importantes en el Reglamento de Orden y Justicia Cívica del municipio de Colima para proteger a las niñas, a las mujeres del acoso callejero. Pasos importantes para hacer de nuestro municipio un municipio más humano. Y hoy, Iniciaba con esas palabras: somos testigos esta noche histórica que estamos dando un paso importante y sustentando lo que en el discurso se dice y hoy van a ser en las acciones de gobierno. Gracias, Presidenta Margarita Moreno, por poner a la familia, a la familia del municipio de Colima, en el centro de la administración, en el centro del gobierno municipal. Buenas noches. Ah, bueno, era una bienvenida. Bienvenidos todos. Gracias. Escuchemos a continuación la contextualización de la actividad por parte de Juan Antonio López Valjar, director general del Instituto de Análisis de Política Familiar. Muy buenas tardes, casi noches, tengan cada uno de ustedes. Es un gusto estar este día aquí en la ciudad de Colima. Saludo a cada uno de los miembros del Presidium y muy especialmente a la Presidenta Municipal, Margarita Moreno. Muchas gracias por este compromiso para convertir a Colima en una ciudad familiarmente sostenible. Y justo para poner un poco de contexto, me gustaría explicar muy brevemente en qué consiste una ciudad familiarmente sostenible. Y para esto quisiera iniciar con el término de sostenibilidad, que puede ser un concepto que quizá hemos escuchado, quizá no. Brevemente lo que implica es reconocer que en nuestra generación y las que vinieron atrás hemos eh, sobreexplotado los recursos que nos da el medio ambiente sin regenerarlos el desgaste del agua potable, del aire limpio la contaminación ha provocado que los recursos que necesitamos cada uno de los seres humanos para subsistir se están acabando porque por un uso irresponsable no de todas las personas pero de una gran cantidad que hemos desaprovechado estos grandes recursos. y esto ya no es sostenible ya no es eficaz. por lo tanto, la sostenibilidad lo que nos dice es que debemos sí hacer uso de esos recursos pero de manera responsable y cuidadosa. Ahora, ¿qué tiene que ver la familia con todo esto? Resulta ser que la familia también genera recursos muy importantes para la comunidad. Es en la familia en donde se forman las nuevas generaciones. Es en la familia en donde podemos y debemos cuidar a nuestros adultos mayores. Es en la familia en donde se puede generar un desarrollo económico, un desarrollo educativo, tener una salud de calidad porque si nuestra familia y las familias están bien, a la comunidad le va a ir mucho mejor. Y entonces, una ciudad familiarmente sostenible, un gobierno que apuesta al desarrollo familiar, es aquel que pone en el centro de sus acciones de gobierno a las familias de la comunidad, en cada una de las políticas, en cada uno de los presupuestos, en cada una de las acciones que realizan. Todos y todas las servidores públicos del municipio. Esa es la apuesta, esa es la altura de miras que se busca y déjenme decirles por qué es todavía más relevante en un país como México. Eh, seguramente algunos hemos escuchado que en el 2020 sale un estudio internacional que nos dice que lamentablemente México es de los peores países para formar una familia. Quien hoy decide formar, tener una familia o quien ya la tiene, se la va a ver muy difícil porque existe un contexto complejo en nuestro país. Y es por eso que se requiere impulsar cada vez más y mejor políticas que ayuden a las familias y ataquen tres tipos de pobreza muy específicos. La pobreza económica, reconociendo que hoy en nuestro país más del 70% de las familias sufren algún tipo de carencia. Prácticamente la gran mayoría de los mexicanos, de las familias mexicanas, sufren algún tipo de carencia. Esto nos lleva a que tanto papá y mamá, cuando están ambos o cuando solo está uno, tengan que salir al trabajo, pero buscar un segundo empleo o incluso un tercer ingreso, lo que hace que tengan altas jornadas de trabajo que nos lleva al segundo tipo de pobreza, que es la pobreza de tiempo. Por salir a buscar el pan de cada día, cada vez papás y mamás tienen menos tiempo para convivir con sus hijos. Que nos lleva, por supuesto, también al tercer y último tipo de pobreza, que es la pobreza de afecto. Hoy reconocer que tenemos una crisis de salud mental, tenemos muchos riesgos psicosociales. Hoy eh, la gran amenaza y la tragedia del suicidio cada vez se, va, se da en edades más tempranas y es algo que hay que atacar. Estos tres tipos de pobrezas aquejan a las familias mexicanas y por eso es tan importante que un proyecto como este sea impulsado desde el órgano más alto de gobierno de trabajo a nivel internacional, que son la Organización de las Naciones Unidas, de la cual tenemos el gusto ser parte del, com del Comité de Expertos. En las Naciones Unidas nos hemos dado cuenta de la relevancia que tiene un problema como este y se ha impulsado un documento que más que solamente unos puntos de acción es una hoja de ruta, un plan de acción para cada uno de los gobiernos municipales de todas las ciudades del mundo al cual se han suscrito ciudades como Rotterdam en Países Bajos, Venecia en Italia, Marsella en Francia, Sao Paulo en Brasil que es la Declaración de Venecia. La Declaración de Venecia es este documento impulsado por las Naciones Unidas para poder promover ciudades familiarmente sostenibles. Y cierro diciendo que estamos muy contentos que en México son hasta ahora 41 municipios que se han suscrito a esta declaración y que le apuestan a la familia como el principal eje de gobierno. Y Colima, a través del liderazgo de su alcaldesa Margarita Moreno, se convierte en el primer municipio de todo el estado en suscribir e iniciar los trabajos para hacer de Colima una ciudad familiarmente sostenible. Por último, no me queda más que invitarles no solamente a ser testigos de esta firma, porque el proyecto requiere de cada una de las personas que se encuentran en este lugar. Hemos escuchado que hay líderes sociales, líderes de escuelas, de universidades. Se requiere del trabajo en equipo. Liderado sí por el gobierno municipal en colaboración con todos, porque creo que sin temor a equivocarme podría decir que para la gran mayoría de las personas que estamos aquí reunidas, si no es que para todas, lo más importante es la familia, lo más importante es nuestra familia, que es lo que nos motiva a levantarnos todos los días, a salir a trabajar y a regresar a casa en donde podemos encontrar ese amor incondicional. Por eso les invitamos a ser partes, sí testigos, pero también ser Partícipes de este gran proyecto que va a ser liderado por el gobierno municipal. Muchas gracias. Como siguiente punto, damos paso a la presentación del video Colima, ciudad familiarmente sostenible. Seguimos cumpliendo nuestra meta, donde cada acción tendrá que ser en un beneficio directo a las familias de Colima. Hoy damos un paso más para lograrlo, al sumarnos en la declaración de Venecia y convertirnos así en una ciudad familiarmente sostenible. Una que reconoce el valor de la familia como bien público y promueve su fortalecimiento. Una, donde las políticas públicas aportan a la resolución y el apoyo a las familias. Una, donde el fin sea la sostenibilidad y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenibles de la Agenda 2030. Para lograrlo, generaremos herramientas que nos permitan priorizar la perspectiva familiar en cada una de las dependencias gubernamentales. Así contribuimos a la reconstrucción del tejido social y a la formación de un mejor Colima para todas y todos. Trabajaremos en la mejora de los servicios públicos, en la implementación de acciones en favor a la familia y sobre todo en sumarnos a esta meta mundial que beneficiará a nuestro municipio hoy y en los años venideros. Contamos con muchas manos, mentes y corazones en esta meta, con quienes seguiremos trabajando todos los días por nuestro municipio. Contigo, por las familias colimenses, ponemos... Fuertes aplausos, por favor. Como siguiente punto, vamos a escuchar la intervención a cargo de Soraya Acuña Martínez, presidenta de la Asociación Mexicana de Ayuda a los Niños con Cáncer, AMANC. Muy buenas tardes a todos. Agradecemos la presencia de todas las personas que nos acompañan el día de hoy en este día tan importante. Para el Ayuntamiento de Colima es un evento con el objetivo de fortalecer y desarrollar la integración de la familia. Realmente es aplaudible el desarrollo de este tipo de acciones que impulsan la familia, ya que hablar del derecho de la familia va desde lo más íntimo de las relaciones personales hasta las estructuras más grandes que le dan sentido a esta sociedad. Ahora ya tenemos que visualizar a la familia como un todo, en cualquiera de sus concepciones y evidentemente con la protección de los derechos humanos que están establecidos en convenciones, tratados internacionales, como lo mencionaba, con la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención de Belén Dupará, la Declaración de Venecia del día de hoy. entre otras cosas que trastocan profundamente las relaciones familiares. En el marco de gobernanza democrática y participativa, la realización de actividades académicas, científicas, culturales y formativas es muy importante, ya que generar investigaciones, consultas, seguimiento y evaluación de las condiciones de las familias en el municipio de Colima tendrá como resultado la generación de un banco de datos, pero sobre todo políticas públicas dirigidas con perspectivas de género. Con estas acciones, la población en general se verá beneficiada, ya que poner a la familia en el centro de acciones específicas de un sistema transversal que tenga por objetivo fundamental promover el fortalecimiento y desarrollo de la familia como elemento básico, será de gran trascendencia. Tengo la seguridad de que con ello se verá un gran avance e impacto en diversos temas que aquejan a la ciudadanía colimense. Como representante de la sociedad civil, que nos exhortamos todos los días justamente en transformar esta sociedad, le damos la felicitación al municipio y en particular a la presidenta Margarita Moreno por realizar acciones en beneficio de estas familias de Colima, así como ella se ha comprometido y lo hemos visto durante este año. En el sentido, el evento que hoy reviste de gran importancia para lograr un municipio familiarmente sostenible, como lo mencionaba, porque le da valor, importancia y reconocimiento a la familia como un elemento esencial para lograr los avances en mejora de la sociedad. Muchísimas gracias y enhorabuena. Pueden tomar sus lugares. A continuación daremos paso a la firma del convenio en el marco de la colaboración. Firman por el honorable ayuntamiento de Colima, nuestra presidenta municipal, Margarita Moreno, y por el Instituto de Análisis de Política Familiar, su director general, Juan Antonio López Valjarc. Fuerte aplauso, por favor. Pueden tomar sus lugares. Como siguiente punto, damos paso a la entrega de la iniciativa para implementar la Comisión de la Familia en el Cabildo Municipal a cargo de nuestra Presidenta Municipal de Colima, Margarita Moreno. Reciben Imelda Vera Sánchez, secretaria del Honorable Ayuntamiento, y el regidor Edgar Osiris Alcaraz Saucedo, presidente de la Comisión de Salud Pública y Grupos Vulnerables. Un fuerte aplauso, por favor. Pueden tomar sus lugares. A continuación vamos a proceder a la firma de la Declaración de Venecia a cargo de nuestra Presidenta Municipal de Colima, Margarita Moreno. Para esta firma acompaña nuestra presidenta Margarita Moreno Juan Antonio López Baljar, director general del Instituto de Análisis de Política Familiar. Fuertes aplausos, por favor. Invitamos a los regidores de este nuevo ayuntamiento a acompañar a nuestra presidenta municipal, Margarita Moreno. Gracias. Los invitamos a ocupar sus lugares, por favor. Como siguiente punto, vamos a proceder a la colocación de manos para dibujar el contorno de las mismas a cargo de las niñas y niños guardianes de la limpieza de Villas del Bosque. Ellos son Omar Yarit, Anel Alejandro, Jared Elizabeth, Daniel Alisette y el síndico municipal del cabildo infantil K'inich San Román. Acompañados de nuestra presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno. Brindémosle un fuerte aplauso, por favor. Los invitamos a ocupar sus lugares. Escuchemos a continuación el mensaje a cargo de nuestra presidenta municipal de Colima, Margarita Moreno. Muy buenas noches a todos y todas. Realmente para mí es un día, una noche muy especial. Platicaba con Juan Antonio López Valjar, que apenas nos vimos hace 15 días en Chihuahua y ya pudimos hacer esto realidad. Yo le decía, no se me ha quitado la tos por el frío de Chihuahua y ya estamos firmando. De verdad, muchísimas gracias. Saludo a todas las personas quienes me acompañan en el presidium. Muchísimas gracias al general de brigada Adolfo Héctor Tonatiú Velasco Bernal. Muchísimas gracias, general, por estar aquí. A la maestra Gabriela Concepción Vargas Rueda, en representación del rector de la Universidad Cristian Jorge Torres Ortiz, gracias por estar aquí. Te pido, por favor, seas si el conducto para saludar y agradecer al señor rector todo su apoyo. Por supuesto, también al magistrado Sergio Marcelino Bravo Sandoval. Muchísimas gracias, magistrado, por estar aquí. Aplausos. Al regidor Edgar Osiris Alca Alcaraz-Aucedo, presidente de la Comisión de Salud Pública y Grupos Vulnerables. Gracias por siempre ser una fuerza muy importante. A la secretaria del Ayuntamiento. Imelda Mera Sánchez, que nada más acaba de ser mamá, pero no se quería perder este evento. Bienvenida, secretaria. Aplausos. Y por supuesto, de manera muy, pero muy especial, a Juan Antonio López Valjar, quien te vamos a llevar la piedra lisa porque te queremos aquí mucho, capacitándonos y dándonos buenos tips. Bienvenido. Por supuesto, también para nosotros es muy importante la presencia del padre Torres Gobea, rector del seminario. Muchísimas gracias, padre, por estar aquí. A mi querísima amiga Soraya, gracias por tus palabras, gracias por tu mensaje. Siempre es un gusto y un placer saludarte. A las cámaras empresariales, gracias por hacer equipo con el ayuntamiento. Realmente decirles que los necesitamos, las necesitamos, porque solamente en equipo es como vamos a construir ese colima que tanto queremos. A los líderes sindicales, muchísimas gracias Patti por estar aquí. Un saludo al licenciado Martín Flores. Y por supuesto también a mi amigo José Luis, gracias Charro por estar aquí. A mis amigos también, a mis amigos regidores, gracias por estar aquí. Gracias, Jonathan. Gracias al profesor Federico. Gracias, Juan Oscar. Gracias, Itzel. Gracias, Ana. Gracias, Miriam. De verdad, muchas gracias por siempre ser equipo. Gracias y un aplauso para ellos, por favor. Gracias. Le mando un saludo a mi amigo Felipe Michel, presidente de Comala, que se tuvo que retirar por cuestiones de agenda, pero que aquí estuvo. Muchísimas gracias. A mi querida amiga Itzel Ríos, gracias por estar aquí. Siempre has trabajado mucho en favor de las familias de Colima. Es un placer tenerte aquí. Bienvenida. Gracias. A los funcionarios del ayuntamiento, a los trabajadores del ayuntamiento, gracias por ser equipo. Gracias por creer en este proyecto de verdad. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias también a los presidentes de los diferentes comités de barrio, muchísimas gracias por estar aquí. gracias también a las personas que vienen de las comunidades. muchísimas gracias por estar aquí. gracias porque además yo sé que su presencia, pues es todavía mucho más valiosa porque ustedes vienen desde, desde lejos, pero aquí están para hacer equipo con el ayuntamiento. de verdad, gracias a todas las autoridades auxiliares por estar aquí presentes. un aplauso para ellas. Aplausos. ¿Y qué les puedo decir del síndico infantil municipal? Un aplauso siempre presente, siempre activo. Gracias por estar aquí. A los niños y las niñas guardianes de la limpieza, gracias por hacer equipo, los necesitamos. Me llenó de emoción verlos plasmar su mano en este documento, porque realmente esto lo hacemos por ustedes y para ustedes. Muchísimas gracias. Este día es un día muy importante, pues con el Instituto de Análisis de Política Familiar estamos formalizando un acuerdo de voluntades que nos marca un camino con rumbo certero para ser una ciudad familiarmente sostenible, teniendo como hoja de ruta las recomendaciones internacionales y buenas prácticas en el mundo para lograrlo. Las familias de Colima han sido y son la principal razón de ser de esta administración desde el primer día. La principal causa que nos motiva a servir y trabajar por este hermoso municipio que tanto amamos. Así lo tenemos plasmado en nuestro Plan Municipal de Desarrollo, pero sobre todo lo tenemos plasmado en nuestro corazón. Cada acción que se lleve a cabo en esta administración es en beneficio directo a las familias de Colima. La sostenibilidad es la característica del desarrollo que asegura las necesidades del presente sin comprometer las necesidades futuras de las próximas generaciones. Por esa razón queremos impulsarlas desde el municipio. Nuestro papel como gobierno local resulta fundamental cuando hablamos de familia, ya que somos el primer contacto y lo más cercanos a estas células que integran el tejido social, siendo también quienes tenemos más posibilidades de cambiar y transformar vidas. Hemos trabajado en forma incansable por nuestras niñas y nuestros niños, por verlos sanos y felices porque se respeten sus derechos. Nuestro compromiso ha sido fuerte y firme con las mujeres, para que no sean vulneradas ni violentadas, para que sean independientes económicamente y que tengan condiciones que les permitan desarrollarse plenamente y con paridad. Hemos tratado de regresar un poco de todo el amor que nos han dado nuestras personas adultas mayores, con acciones en donde se les atiende, se les reconoce y sobre todo se procura que tengan una mejor calidad de vida. Estamos sirviendo a las familias de Colima con muchísimo entusiasmo y cariño y ahora buscamos ser parte de las ciudades familiarmente sostenibles, porque en estas se reconoce el valor de la familia como un bien público, en donde desde aquí... Cercamos, creemos en valores como sociedad. Queremos promover su fortalecimiento a través de políticas públicas que aporten a la resolución de los grandes problemas que atraviesan estas, con el fin de lograr la sostenibilidad. Sabemos la responsabilidad que esto implica, pero ha sido nuestra principal causa siempre y hemos estado trabajando ya en generar las herramientas y capacidades que permitan transversalizar la perspectiva familiar con diferentes acciones. Reconocemos la necesidad de tener instrumentos de los cuales se puede obtener una radiografía de la situación exacta que viven las familias que componen el tejido social del municipio de Colima. Seguimos impulsando acciones que nos lleven a generar un programa municipal de fortalecimiento familiar, porque uno de los fines es sumar todas las voces, y todos los que puedan darle al gobierno una visión multidisciplinaria de la familia y su realidad desde los distintos ámbitos para fortalecer y legitimar a cada una de las acciones. Con un profundo compromiso y sobre todo con un profundo amor por nuestro municipio y sus familias, hoy nos suscribimos a la Declaración de Venecia, un instrumento internacional específico que propone autoridades locales comprometerse e impulsar políticas familiares que coadyuven a alcanzar el cumplimiento de la Agenda 2030. Nos llena de alegría la trascendencia de esta declaración a la que nos estamos sumando, porque el objetivo de este proyecto es hacer una alianza para dar solución a necesidades principales, como vivienda, nuevas tecnologías, educación, sanidad, seguridad, aire limpio, transporte, ocio y turismo. Atención a familias vulnerables. Al hablar de familia, debemos incluir a todas las situaciones de familia y grupos sociales. Atender las necesidades de las familias en situación vulnerable, familias monoparentales, familias numerosas. Cada familia es única y especial. La familia es el lugar donde la vida comienza y el amor nunca termina. Queremos reconocer a la familia como un elemento esencial para el avance de objetivos del desarrollo de sostenibilidad de Naciones Unidas, pues tal como lo establece esta declaración, las familias son agentes de desarrollo cruciales siempre que puedan encontrar un ambiente adecuado, necesario para facilitar su rol y con esto hacer posible una evaluación precisa de las necesidades para ciudades inclusivas. Porque construir ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles requiere de una intensiva coordinación de políticas públicas y elección de inversión para que las familias logren su potencial que les permita una mejor calidad de vida. Este gobierno municipal le apuesta con todo a fortalecer a la familia como la unidad fundamental para la construcción de ese Colima limpio, ordenado Próspero, pero sobre todo de ese colima más humano. Y empezamos desde casa con nuestra clase trabajadora, porque son las y los servidores públicos quienes, con su trabajo, implementan las políticas públicas que definimos como gobierno. Para que ellos puedan trabajar por las familias del municipio, tienen que tener también los cimientos desde su hogar, con los que las familias de las y los funcionarios municipales son igual de importantes para mí que todas las familias de este municipio. Las personas son el centro, el eje fundamental de todas nuestras acciones. Es nuestra convicción y con ello esta filosofía emprendamos nuestro trabajo cotidiano. Y una forma de dar muestra de lo importante de esta responsabilidad que que hoy asumimos con la presentación de la iniciativa de reforma del artículo 104, fracción quinta y 111 del reglamento del Gobierno Municipal de Colima, en la cual se modifica el nombre de la Comisión de Salud Pública y Grupos Vulnerables por Comisión de Salud Pública, Familia y Grupos Vulnerables, en el marco de la adhesión del Municipio de Colima de la Declaración de Venecia. Hoy el municipio de Colima está dando muestra de que para nosotros la familia es lo primero y lo más importante de todo. Y yo agradezco una vez más a todos los presentes y les digo con el corazón en la mano, los necesito, las necesito. Solamente en equipo es como vamos a poder lograr construir ese Colima que tanto amamos. Agradezco muchísimo la presencia del profesor David Hernández Viera, Secretario General del Centro 39. Muchísimas gracias por estar aquí, profesor. Y por supuesto también agradezco la presencia de irvin Isaías, Secretario General de la Unión de Sindicatos de Colima. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias de verdad a cada uno, a cada una. Yo siempre... Pienso que lo más valioso que tenemos los seres humanos es nuestro tiempo y que hoy cada uno y cada una de ustedes nos estén regalando su tiempo en favor de la familia, eso para mí significa mucho. Yo los invito a que todos y todas sigamos poniendo por las familias de Colima manos a la obra. Muchas gracias. Solicitamos a las autoridades que integran el presidium pasar a primera fila para presenciar en unos momentos más la intervención artística. sí. Muy bien, y como siguiente punto, vamos a presenciar esta presentación artística por parte del Ballet Folclórico Infantil del Honorable Ayuntamiento de Colima, dirigido por Juan Pastor Cerratos, director del Ballet Infantil. Brindémosle un fuerte, fuerte aplauso, por favor. ¡Qué bonito muchachos! Uy, 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 que iguana tan fea, uy, 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 que iguana tan fea. Mira cómo se menea, mira como se menea. Que cuando se sube al palo, que cuando se sube al palo, Togi, que hace Andrea, Togi, que hace si quieres comer iguana, vamos. Ay, si quieres comer iguana, vámonos a colima Allá las arreglan bien y no se les tiene grima Uy, 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 que iguana tan fea De Todos los santos se bautizaron cada año eligen su reina entre sus diez municipios. concursan las más bonitas, todas de buenos principios. Agua de coco, tuba y limón. En la feria de Colima siempre encuentran diversión. Rayas y mares y cuarta Pueblo de amigos sinceros que te dan su corazón. Elogian su exposición, le reconocen su ingenio, se ganan la admiración. También se siente en mi feria la mexicana alegría en la pelea de sus gallos y en su brava charrería. Agua coco, tuba y limón. En la feria de Colima siempre encuentran diversión: rayas y mares, igual pavor, pueblo de amigos sinceros. Que también por su piedra lisa amigos y forasteros todo el año se deslizan a mi feria de los santos varios estados la admiran la baña en extensos mares los volcanes la vigilan agua de coco tuba y limón en la feria de Colima siempre encuentran diversión playas y mares y cual pueblo de amigos sinceros que te dan Y es así como despedimos con un fuerte aplauso al Valerio Folclórico Infantil del Honorable Ayuntamiento de Colima. Fuerte ese aplauso, por favor. Una vez más, reiteramos el aplauso para el Valerio Folclórico Infantil del Honorable Ayuntamiento de Colima. Es así como damos por concluido este evento. El honorable Ayuntamiento de Colima les agradece su asistencia. Que tengan una excelente noche.